lights. Ba-ba-boom. Bueno, ya estamos, nuevo programa de Semanario, otro sábado que vamos a compartir junto a todos ustedes. Bueno, el clima da inclusive, para no hacer otro programa que quedarse en casa y mirarnos durante esta hora entretenida. Nuevamente hemos reunido a cuatro super protagonistas de la historia de Córdoba. Los presentamos ya mismo. Agustina Suásquita. Suásquita, muy bien. Papri. Sí, ¿le pronuncié bien? Perfecto. Suásquita. Vasco, sí. ¿Me decías? Sí, es apellido. Vasco. Sí, es raro. Tengo que deletrear siempre así, sí. No me lo sé de memoria el deletreo. Y bueno, antes que nada decirles que es humorista, que es actriz, pero por sobre todas las cosas es youtuber, un mundo bastante desconocido para mucha gente y para algunas generaciones más grandes, ¿no? Totalmente, sí. YouTube es como la casa de los más... chicos, de los más millennials, chicos. Que se les dice. Bueno, ya en un ratito nos contás de qué se trata y cómo han logrado lo que han generado con Hecatombe, que es un furor, no solamente en Córdoba ni en Argentina, sino también afuera también. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Javier Collado, ex árbitro de fútbol, que nos va a ayudar a entender primero esta nueva tecnología, este gran hermano que se ha incorporado, pero también qué está pasando con Argentina. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Y... inexorablemente teníamos que llegar a la implementación de la tecnología en el fútbol y bueno, lo estamos viendo en este Mundial, ¿no? Así que por ahora con buenos resultados. Sí, ¿no? Esperemos que ya en la etapa de definición del Mundial también lo tengamos utilizado con bien. Bueno, ya nos metemos inmediatamente con lo que ha sido hasta ahora, bueno, la participación de nuestra querida selección en el Mundial. Lucas Croce, economista, que tiene un libro que yo te digo que lo quiero, porque tiene varios datos para saber en qué tenemos que invertir. ¿Cómo estás? Sí, señor. ¿Cómo estás, Cruz? Bien. ¿Cómo es el nombre del libro? El libro se llama ¿Qué, con los pesos que tengo, qué sí. hago? Ajá. ¿Y qué hago? A ver, mínimo, así, para empezar. Mínimo, rápido, invertir. Invertir y confiar en los mercados, en las opciones que hay. Lamentablemente lo que uno ve en este trabajo, que me toca a mí hace muchos años desarrollar, es que la gente tiene temor a poner su dinero en algunas inversiones. Un temor que es fundado, por otro lado, ¿no? Claro. O sea, no, esto no es una crítica, al contrario. Pero el temor es hijo de del desconocimiento. Uh-huh. Y bueno, un poco lo que a mí me gusta hacer, además de administrar cuentas de bolsa, que es lo que me dedico, sí. es enseñarle a la gente a que pierda el miedo, a decirle, mira, lo que estás haciendo es esto, funciona así uh-huh. y tiene buenos resultados. Hecho de como se debe. Bueno, ya en un momento le preguntamos todos a ver qué hacemos con algún mango si tenemos por ahí dando vueltas. Daniel Passerini, legislador del PJ, bienvenido, además músico, tiene un instrumento allí a su lado que inclusive nos ha prometido que nos va a demostrar esas habilidades. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Cruz, muchas gracias por la invitación. Bueno, y con varias cuestiones para hablar con vos, entre otras también la posibilidad de tu candidatura, ¿no? Como sí, estoy trabajando para ser intendente ¿sí? de Córdoba, un desafío grande pero muy lindo, me gusta bueno, mucho. Ya en un momento nos ocupamos de eso también. Empezamos por Hecatombe y este furor que se ha producido, ¿desde cuándo? ¿Hace cuánto? Y Hecatombe estamos hace 5 años, no, en realidad 6, hizo ahora en junio, hace 6 años. Pero la verdad que la explosión quizás fue hace más 2 años, más o menos, porque venimos trabajando hace mucho, pero recién hace 2 años empezamos a crecer como productora, somos un equipo más grande de gente, por más que seamos nosotros 7 los que nos vemos, sí. detrás hay un montón de gente trabajando. Ahora, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo empezó? Un grupo de amigos que se juntó sí. y que, bueno, a ver, se empezaron a grabar y a lo mejor eran piolas y simpáticos y terminaron agradando. ¿Cómo nace un youtuber? Sí, nosotros en realidad empezamos en teatro. Nosotros sí. hicimos siempre teatro de chico, nos conocimos de los 12 años, fuimos al cole juntos y siempre hacíamos obras de teatro y no, éramos muy fan del teatro. Cuando terminamos el colegio, nos seguíamos viendo porque ya nos habíamos hecho súper amigos y empezamos a filmar unos videitos cantando en el auto, que hoy son Concierto Entusiasmo sí. se llama. Lo subimos a YouTube cuando YouTube recién arrancaba como plataforma y no existían los youtubers. Existían en otros lugares, pero en Argentina todavía no se había explotado mucho. El tema fue que lo subimos solamente para tenerlo en algún lugar, para no perderlo. Eso. Claro, para poder sí. verlo. El tema fue que empezamos a ver que tenía vistas, que la gente lo veía y empezábamos a decir, che, ¿vos quién se lo mostraste? No, lo vio mi mamá, 2 amigos, pero ese número, chicos, no hay forma. ¿De dónde salió este número? Y bueno, tenía que ver con justamente la plataforma que es fantástica, que es YouTube, que trasciende fronteras y de repente te pueden estar viendo en cualquier país, en cualquier parte del mundo. Le preguntaba a Daniel recién, sí. ¿no? Sí. Sobre tus hijos, porque vos decías, en una de esas están enganchados por las edades. Sí, el más chico tiene 11 años y obviamente él conoce a todos los youtubers.
Y con el Catombe lo que me pasó, justamente cuando los sentí nombrar, antes de que, bueno, hicieran temporada, que sí, ya fueron más famosos, yo tenía una asociación, por una cuestión de edad, al principio cuando empezó YouTube, que lo que uno veía en YouTube generalmente era extranjero. Ajá. Y me dice, me dijo, no, son de Córdoba. Y bueno, sí, y la curiosidad me llevó a verlo y me gusta mucho lo que hacen, son realmente muy buenos. Y bueno, después obviamente ya se hicieron mucho más masivos fuera de YouTube. Claro, bueno, también uno va extendiendo. No, pero bueno, así respecto fue. Respecto a eso que decías, me da gracia porque a veces me llegan mensajes, siempre nos reímos que nos llegan mensajes, saludos desde Córdoba o saludos desde Argentina. Claro. Sí, es, como, que somos. Es que hay una asociación, creo sí, que lo, sí, claro, los que tenemos más de 25 años. Claro. Los que tenemos entre 25 y 30, claro, estamos ahí. Sí. ¿Eso termina siendo un negocio? Porque, a ver, ¿cómo es? ¿Llegás a tantos suscriptores y a partir de allí empezás a ganar un determinado dinero? Sí, tal cual. A partir de que el canal toma forma y cuerpo, digamos, tiene una cierta cantidad de suscriptores, uno se hace partner, que le dicen en YouTube, YouTube comienza a pagarte no por la cantidad de vistas, sino por la publicidad que pasan en tus videos, o sea, se está usando tu video para un espacio publicitario. Por eso te pagan, pero no es tanta plata. Justo Hecatombe siempre decimos que hablando de negocios es un negocio muy malo porque somos muchos, el equipo de técnicos es gigante, producción gigante, equipo comercial gigante, y los videos son caros porque no hacemos videos sencillos. Así es, tiene mucha producción. Sino que la producción lleva, obviamente. Hay que invertir. Entonces, generalmente esa plata. Por eso, cuando hablaba, yo digo, hoy tenés que venir a dar una charla de Catombe. No, mesaza esta entonces. Fíjate cómo estamos viviendo, ¿no? Cada uno de nosotros estamos necesitando o un contador o un economista para saber cómo movernos en la vida, ¿no? Aumenta el dólar y sabemos que inmediatamente se va a trasladar a precios. Entonces, ¿qué salgo a comprar? ¿Qué me conviene? Y acá te tenemos. Bueno, empezar por la buena noticia, si se quiere, del país, ¿no? Que ha salido de ser un país fronterizo, un país emergente, ¿y esto qué significa? Sí, bueno, eso es una gran noticia, la verdad. Yo sé que la gente tiene expectativas de que eso le implique una rápida mejora en su bolsillo, sí, y en su economía. Que eso no va a ser. No va a ser así, las expectativas hay que ponerlas un poquito en caja, pero sin ninguna duda es una gran noticia, porque implica que Argentina, como receptor de inversiones, sí, pasa a jugar en una liga superior, en un pasa a jugar, no digamos en primera A, sí, pero sí en primera B. Sí. Con una calificación muy superior a la que tenía. Los países de frontera son países chicos, de estabilidad política muy, muy, muy precaria, sí, de economías muy vulnerables, más que la nuestra todavía, lo cual es mucho de decir. Entonces, bueno, este paso es fundamental para que Argentina capte más inversores y de mejor calidad. Es decir, que a la larga lo terminamos de sentir nosotros en el bolsillo, pero no momentáneamente. Esto tiene que ver, digamos, con una macroeconomía, digamos, que se invierta. Exacto, van a invertir. Las inversiones son reales, ¿eh? O sea, no, sí, esto no hay. Uno tiende a pensar que esto es medio virtual, pero o que uno cuando está viendo esto en una pantalla, como la veo yo todos los días en mis pantallas, parece que está jugando la Play, pero en realidad ahí hay plata de verdad, sí, de muchos inversores que van a estar obligados incluso a invertir en Argentina por esta nueva categoría, y es dinero que va a entrar a las empresas, que luego se va a volcar en nuevos proyectos de inversión. Uh-huh. Los proyectos de inversión implican tomar gente para que trabajen en, claro, esa, o sea, el círculo es virtuoso. Sí, sí, sí. Es un poco lento, como, sí, bien decís vos, Cruz, pero bueno, va a llevar un tiempito y se van a ver los resultados, que por supuesto no es tampoco, no implican la panacea para todos nuestros problemas, pero aportan un elemento valioso para que la economía se recupere. ¿Cómo están las cuentas de la provincia, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay una petición por parte de intendentes incluso de Cambiemos hacia el gobierno provincial, que no está pasando la plata suficiente, desde la nación le llega a la provincia la plata prometida? Bueno, es mucho, ¿no? Hay una historia de muchos años de injusticia hacia Córdoba, que bueno, hemos tenido que recurrir en su momento a la vía judicial, y hoy un poco estamos recibiendo el resultado de haber peleado en su momento, de haber ganado en la justicia, y hoy Córdoba está recibiendo los ingresos que le corresponden por coparticipación, por distintas detracciones que se hacían de recursos de Córdoba, que hoy están viniendo, y claramente, obviamente en una situación de crisis como la que se vive ahora, donde el aumento de la inflación, la devaluación impactan en el bolsillo. Creo que el principal problema que tienen todas las administraciones hoy, públicas y privadas, es el impacto de la inflación que hace rediscutir la pauta salarial. Claramente el gobierno nacional
o no vio la que venía o minimizó el problema cuando puso un techo salarial del 15%, sí, que claramente a mediados de año ya quedó arrasado, sí, por la, sí, realidad. Entonces, siempre cuando hay un contexto inflacionario, todos los números se mueven, se modifican, y obviamente nosotros tenemos que pensar siempre en el que está más abajo, que es el que más sufre la inflación, que es el que tiene algo que se devalúa con el dólar, cuando el dólar sube, y que se deprecia cuando la inflación crece, que es el asalariado, el jubilado, y creo que el esfuerzo del Estado tiene que estar en sostener esa parte de la cadena más débil, y que en estos momentos de crisis que vive la Argentina, entiendo yo, son nuestra máxima responsabilidad. Bueno, qué problema que está teniendo en este momento también el gobierno de la provincia por el conflicto entre EPEC y Luz y Fuerza. Y a las claras no se ve una solución, ¿no?, a corto plazo. Me parece que la instancia cada vez sube más en escalón y sobre todo porque ya está hasta en manos de la justicia también. Sí, bueno, es un problema que tuvo un agravante importante a partir del aumento de la energía, a partir de esta realidad a la cual el gobierno nacional asumió de poner el valor de la tarifa en un 1.800% más alto del que históricamente se venía pagando. Esto ha tenido un impacto en el bolsillo de la gente y cada una de las instancias, municipales, provinciales, cooperativas, han tenido que hacer un esfuerzo para tratar de aminorar el impacto en el bolsillo de la gente. Bueno, la provincia tomó una decisión, a mi juicio, acertada, de quitarle todo el lastre a la boleta de los servicios, que el que compra luz solo pague luz, sí, el que compra gas solo pague gas, que no pague 18 impuestos distintos arriba, y obviamente también ha tomado medidas para tratar de aminorar el impacto del costo de la empresa provincial. Claramente nosotros entendemos que debe haber un respeto en los derechos del trabajador, pero también claramente es el momento de empezar a discutir qué son derechos y qué son privilegios. Y creo que en esta situación todos tenemos que ajustarnos y los privilegios me parece que no tienen más lugar en la política. Esto está generando un conflicto de intereses, pero confío que la instancia del Ministerio de Trabajo debería ser la que debe resolver este conflicto. Bueno, los voy a sacar un poco de tema y los voy a llevar directamente al fútbol. ¿Son de mirar los partidos, no solo de la selección, sino ¿te gusta el fútbol? No, bueno, la selección, poco. ¿Y la selección, por ejemplo? El primer partido del Mundial me desperté en el segundo tiempo. Ah, genial, no supe. Pero no lo supe. Vi. No, no supe. Muy inoportuno fue el horario. Sí, del sí, fue muy inoportuno. Sí. Yo estaba redormida. Me voy enganchando de a poquito. Pero sí, no soy muy futbolero. Y en mi casa, mi novio es músico y tampoco es muy futbolero, así que estamos como... Tampoco, claro, ambos. Bueno, a mí no sé si les produce eso a ustedes hombres, ya escuchar el himno y escuchar a los relatores de la televisión ponernos en órbita de partidos, como que te sentís pero más patriota que nunca, ¿no? Genera también una cuestión tan profunda. Sí, la selección realmente manifiesta, nos hace manifestar el Mundial, sin duda, o sea... Se hace 4 años de todo para estar en ese momento. Yo ayer, esperando el partido, estaba en el banco y eran las 2:30 y ya te empieza ese cosquilleo, porque además sabes que es un partido trascendente y a dónde te lleva y empezás a pensar. Yo siempre hacía un parangón de decir, yo quiero que mi hijo vea a la selección jugar una final, porque yo la vi 2 veces campeón del mundo. Claro. Y eso no le va a pasar nunca, ni siquiera una semi. Bueno, ¿hijos de qué edad tenés? Yo tengo una hija de 27 y un hijo de 22. ¿Y también son futboleros? ¿Te acompañan? ¿Miran los partidos? Sí, ella ve los partidos. El otro sí juega al básquet, pero es muy futbolero. De hecho, fuimos a ver la final a Brasil con mi viejo. O sea que, bueno, hablemos de este gran hermano, de este ojo que se ha instalado. Qué loco, ¿no? Hablar de la tecnología, porque hablamos de un youtuber. Hoy tenemos una superestrella con nosotros y hablamos también de un nuevo instrumento tecnológico como es el VAR. Me imagino que habrá gente a favor y gente también en contra, ¿no? Sí. Yo hace ya 7 años que me retiré y yo ya sostenía por un solo hecho que me ocurrió en un partido que teníamos que ir inexorablemente hacia la tecnología, sin dudas, para que resuelva esas cuestiones que escapaban a la posibilidad de un árbitro de resolverla, más allá del error. Uh-huh. O sea, yo con lo que me pasó y después lo vi... Y en ese momento casi que agradecí que les haya pasado en un mundial, porque yo por fin se le dio a la FIFA esta jugada que nosotros los humanos estamos imposibilitados de visualizar. Porque yo cuando me pasó, yo la analicé por todos lados, preguntándome por qué me pasó, teniendo un colaborador que era mi asistente, que es una pelota de gol, o sea, gol... Entró. ¿Pero y no te acordás la de alguna jugada en particular que no, o sea, haya la sido, típica jugada. Te has ido a dormir y decís, claro, pero no voy a pegar un no, ojo. No, porque... no pegué ojos por varias semanas. Ah, okay. Porque la injusticia más grande es que se produzca un gol y vos no lo ves.
Porque lo demás es toda una cuestión muy subjetiva, la percepción. Pero pelota que pega en el travesaño, entra un metro, sale, y vos no diste gol, es una injusticia terrible que hasta nosotros, cuando cometemos el error, nos pega. Y ese día se le dio a un muy buen árbitro en un partido trascendente, porque era Inglaterra-Alemania. Entonces la FIFA decidió, che, basta, no puede haber goles que no se den cuando todas las modificaciones de la regla que instrumenta FIFA son promoviendo el gol, que es lo que mantiene, si se quiere, vivo al fútbol. O sea, la gente va a buscar goles. ¿Y qué cuota de responsabilidad tiene el árbitro, no? Porque hablamos siempre de los jugadores, hablamos inmediatamente del técnico y también del árbitro. Porque a alguien hay que, bueno, no quiero decir la palabra, pero muchas veces responsabilizás a alguien cuando las cosas no van bien, ¿no? Yo digo ¿qué que cuota esto, de responsabilidad? Acá la implementación del VAR está haciendo un soporte muy grande a los árbitros. De hecho, está bien, estamos hablando de primera fecha, de primera fase en el Mundial, ¿no? Pero no ha habido arbitrajes cuestionables bajo ningún... Estoy hablando en ninguno de los partidos, voy a decir, la culpa la tiene el árbitro o hubo alguien que se haya sentido tan perjudicado de salir a echarle la culpa al árbitro. El VAR ha sido un instrumento, la verdad, espectacular. Lógicamente, utilizando la palabra que utilizaba recién él, no es la panacea, no viene a resolver todos los problemas del fútbol. Claro, pero, sin duda lo he hecho mucho más claro. Bueno, estamos por hacer la primera pausa, pero antes pedirles una pequeña apreciación mínima de la selección, de lo que han visto hasta ahora. ¿Tenemos chances, no? No, sí tenemos. ¿Tenemos chances? Sí tenemos, estamos complicados, pero bueno, el resultado de Nigeria ganando a la Islandia nos puso nuevo en carrera, esperemos que se puedan recuperar anímicamente. Sí. Daniel. Yo soy muy futbolero, no tenía muchas expectativas porque no me gusta el planteo de Sampaoli. Ajá. Yo tenía las mismas expectativas que en el 2002 con Bielsa, que nos volvíamos a la primera fase, pero soy hincha y quiero que ganemos. Pero lamentablemente el rendimiento de la selección está a la altura de lo que se preveía, es muy malo. Bueno, vamos a hacer la pausa, pero cuando volvamos vamos a seguir hablando, porque hay mucho que hablar sobre la selección, sobre lo que viene sucediendo. Antes de la pausa, fíjense lo que estamos a punto de comer, tiene que ver con esta torta, que la verdad es que no dan ganas ni de cortarla, porque es tan perfecto, tan preciso. Bueno, es de Susana Gómez Jensen, de Almacén Pastelería. Tiene un lugar acá en Barrio Jardín que es súper coqueto y podés pedir absolutamente de todo. Fíjate lo que es arte puro, ¿no? Sí. Una pintura esa torta directamente. Bueno, ahí está. Ahora la presentamos y en un ratito ya la probamos. No va a quedar. Hacemos la primera pausa. Ya venimos.